¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las escrituras para conocer y experimentar el poder del evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Gracia y paz te sean multiplicadas en este día. Vamos a revisar las palabras de Louis Bailey. Consuélame esta noche, Señor. Aparta para mí el descanso de esta noche, Señor, para que pueda disfrutar de tu dulce bendición y favor. Con este sueño reparador, permíteme andar delante de ti, haciendo las buenas obras que me has preparado, y mientras duermo, tú que eres el guardián de Israel, tú que ni duermes ni descansas, cuídame en tu santa providencia. Protégeme de todos los peligros, para que ni los ángeles malignos de Satanás, ni ningún enemigo malvado, tenga el poder de hacerme daño. Que tus santos ángeles acampen alrededor de mí, para mi defensa y seguridad. Sabiendo que tu nombre es torre fuerte, defensa para todos los que confían en ti, me encomiendo y junto conmigo a todos los que me pertenecen a tu santa protección y custodia. Y si es tu voluntad llamarme mientras duermo, Señor, ten piedad de mí y recibe mi alma en tu reino celestial. Pero si te agrada agregar más días a mi vida, que esos días sean aún mejor que antes. Aparta de mi mente del amor del mundo y las vanidades mundanas, y hazme hablar cada vez más sobre el cielo y las cosas celestiales. Perfecciona en mí todos los días la buena obra que has comenzado, para la gloria de tu nombre y la salvación de mi alma pecadora. Amén. Bueno, yo creo que al leer a Bailey podemos afirmar lo que él dice. Mientras nosotros dormimos, el guardián de Israel no duerme ni descansa. Su santa providencia, su santo amor, su soberanía está por encima de nosotros y eso causa gran descanso a nuestra alma. ¿No es así? Y eso es lo que estamos observando en la narración que Lucas nos está dando en estos capítulos de la vida de Pablo. Ahora permítame moverme a Hechos 23, versos 22 al 24. Considerábamos cómo el día de ayer, mientras Pablo estaba disfrutando de la promesa de Dios de que él estaría con él y lo llevaría a Roma a proclamar el mensaje, las palabras claras de Dios mientras Pablo está prisionero. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Bueno, pero mientras él recibía estas palabras, 40 hombres estaban jurando que no iban a beber y que no iban a comer hasta haber muerto a Pablo. Sin embargo, en la providencia de Dios, Pablo pudo ser librado. Entonces veamos en Hechos 23, 22 en adelante. Entonces el tribuno despidió al joven, al sobrino de Pablo, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Bueno, hagamos un poco de números. 200 soldados de infantería, 70 soldados de caballería, 200 lanceros y 2 centuriones. Bueno, esto me da un total de 472 soldados para cuidar a Pablo, para cuidar a un solo hombre. Definitivamente el Dios que guarda a Israel
puede usar lo que Él quiera usar. Y esta es una demostración de cómo los reyes de esta tierra están realmente inclinados al poder de Dios. Aquí tenemos la mano de Dios salvaguardando a su misionero hasta llegar a Roma de una forma portentosa. Este acto nos muestra cómo Dios puede usar misteriosamente a hombres desconocidos sin que nosotros lo esperemos. Bueno, eso me hace pensar en las palabras del salmista en el 46, 1 al 3, cuando él dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Te puedes identificar con el salmista? ¿Puedes realmente decir con todo tu corazón que el Señor es tu amparo y tu fortaleza? ¿Que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Puedes confiar que Él está por encima de su creación? ¿Puedes confiar que las aguas braman y se pueden turbar y los montes pueden temblar, pero el Señor domina sobre todo ello? Bueno, en todo este recorrido que Pablo está teniendo, él nos da un gran ejemplo de confianza en el Señor. Un gran ejemplo de confianza en su palabra, porque el Señor le ha dicho: ten ánimo, Pablo. Un gran ejemplo de someternos al plan de Dios y luego a descansar de forma deliberada y tranquila en la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es perfecta, siempre es buena, siempre es agradable. Yo creo que hacemos bien en recordárnoslo una y otra vez, una y otra vez. William Henry Ward dijo: cada logro tiene un precio, cada meta un oponente, cada victoria un problema, cada triunfo un sacrificio. Pero Pablo no solamente enfrentó en este tiempo al cruel enemigo de la adversidad, al cruel enemigo de la oposición, sino que también Pablo enfrentó al cruel enemigo de la crítica. ¿Te has dado cuenta que la gente alrededor de nosotros tiene la capacidad y el poder de criticarnos? Y mayormente la crítica duele cuando la gente que la hace no conoce todos los hechos. De hecho, cuanto más fructífero es una persona en lo que está realizando, más crítica obtendrá. Más personas se levantarán como un crítico duro de lo que él está alcanzando. Por ejemplo, lo vemos cuando Pablo escribe a los Corintios. Cuando él escribe a los Corintios en el 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Bueno, eso nos hace ver claramente que siempre que tienes a alguien teniendo un trabajo efectivo, allí tendrás la crítica a su lado. Tendrás la crítica a su lado. Eso es una realidad cuando una persona sirve al Señor con todo su corazón. Pareciera ser que un elemento indispensable cada vez que alguien anhela, desea servir al Señor con un corazón sincero, es la crítica. Pero tenemos que reconocer, en la naturaleza de la crítica, las personas muchas veces no conocen todos los hechos. Así que permíteme darte 5
puntos que nos hablan o que tienen que ver con la naturaleza de la crítica. Número uno, siempre llega cuando menos la necesitamos. ¿Te has dado cuenta de eso? Siempre llega cuando menos la necesitamos. Número dos, parece llegar cuando menos la merecemos. Cuando te has esforzado, cuando has trabajado duro, cuando has invertido tiempo, fuerzas, dinero. Pero ahí está. Número tres, llega de las personas menos calificadas para hacerlo. Incluso muchas veces de personas holgazanes, de personas que no están haciendo ningún intento por mejorar o por hacer algo en la vida. Número cuatro, llega de la forma menos útil para nosotros. Bueno, incluso si las críticas tuvieran sus razones correctas o adecuadas de llevarse a cabo, sería mejor que esa persona viniera y nos señalara nuestros errores en vez de estarlos disipándolos a diestra y siniestra. Y número cinco, muchas veces llega de quien menos lo esperamos. Así que aquí tienes por lo menos cinco muestras de cómo la crítica se presenta a nuestras vidas. Y yo quisiera animarte a que realmente esperes la crítica. No nos estamos formando en una fila para ser criticados. No estamos buscando pasar por allí. Pero la verdad es que cuando estamos avanzando, entonces seremos criticados por alguien, por razones muchas veces pecaminosas, o por no entender o por no saber tratar un problema entre ambas partes. Así que te animo a que confíes en Dios en medio de la crítica, a que encuentres tu descanso, tu seguridad en el Señor y no en las personas. Señor, gracias esta mañana por darnos la oportunidad nuevamente de venir a tu palabra, por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar delante de ti y de poder seguir creciendo en la vida y el ejemplo que Pablo nos traza. Este hombre de gracia y de firmeza a la vez, que cada día se está acercando más y más al propósito por el cual tú lo llamaste. Que estuviera en Roma, que compartiera el evangelio ante las autoridades civiles de ese tiempo, ante los gobernadores, ante las autoridades. Así que yo te pido que mientras seguimos caminando con él, podamos seguir aprendiendo de tu obra en su vida y de cómo eso causa un impacto en nuestros corazones. Te damos a ti gracias, te damos a ti el honor, te damos a ti la honra esta mañana y pedimos que tú bendigas nuestros corazones, bendigas a nuestras familias, bendigas nuestros trabajos. Y ahora mismo, Señor, si estamos pasando por adversidad, si estamos pasando por momentos de ser criticados por personas, posiblemente por quien de menos esperaríamos que la crítica viniera, te pido que nos animes, que nos alientes, que podamos reconocer que tú estás con nosotros en medio de este tiempo. Para tu gloria y para tu honra oramos. Amén. Que el Señor te bendiga en esta ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.